Ricardo, Alfonsín, ¿por qué hay cierta sensación de que el único partido que después de lo que ocurrió con el fracaso de la Alianza que garantiza la gobernabilidad, para bien o para mal, es el peronismo? Digamos, ¿existe Sí, es esa? un mito ese. ¿Es un mito? Y hasta que no lo desterremos, digamos, el hecho de que el mito suscita es un síntoma de que las cosas no se acomodan, no se terminan ciertas patologías en la política argentina. Pero me parece que si nosotros no podemos discutir esto, Maxi, me parece a mí, por lo menos, que la sociedad puede tener la impresión de que estamos hablando de cosas que le interesan a los políticos, a los que van a competir en una elección o a los analistas políticos. Cuando seguramente quiere escuchar qué es lo que vamos a hacer, por ejemplo, con el blanqueo. Porque es cierto que la ley de blanqueo no dice que se pueden blanquear fondos provenientes del narcotráfico. Es más, lo prohíbe. No autoriza a blanquear fondos provenientes del tráfico de personas o de la corrupción, lo prohíbe. Pero son tan débiles, tan poco rigurosas los recaudos, las precauciones que toma la ley, que puede pasar cualquier cosa. Entonces nosotros decimos, y esperemos que nos acompañen todos los que van a ingresar al Parlamento, que vamos a revisar muchísimos de los acogimientos al blanqueo, sobre todo cuando no está suficientemente acreditado el origen de los fondos. O, por ejemplo, creo que debe querer escuchar la sociedad, en particular los jubilados, si vamos a insistir con el 82% móvil para la mínima, sí vamos a insistir con eso. O si vamos a insistir con la normalización del INDEC, que no es una cuestión solamente técnica. A ver, en la medida en que normalicemos el INDEC, el gobierno no va a poder seguir engañando a la sociedad acerca del costo de vida, Maxi. Va a tener que reconocerlo, y una vez que lo reconoce, lo tendrá que enfrentar. Y si lo enfrenta, le vamos a hacer un bien a los trabajadores, porque ven afectados a través de la pérdida en términos de poder adquisitivo que sufre su salario, se ven afectados por la inflación y se ven afectados porque no hay crédito, porque no hay unidad de cuenta y cuando no hay Ahora, crédito no hay inversión. yo decía que ustedes estuvieron ayer en Tigre Sí, señor. haciendo Sí, campaña señor. enfrente de la municipalidad, y hoy Sí. estuvieron Hoy en en Lomas. Loma de Zamora, Sí. enfrente de la municipalidad de Sí. Sí. Los estamos desafiando en su enfrente de la territorio. municipalidad de Massa, en Y de Tigre, y en Insaurralde. Insaurralde, en Loma de Sí. Zamora. Yo decía que el peronismo como que te da todos los menúes, te abre la carta y te dice, bueno, vos querés el modelo productivo de matriz diversificada y distribución social, el que dice Cristina, ahí tenés Sí, Cristina. mira, ¿Querés sí, el tirar a republicano. todo por la ventana porque han hecho todo mal? Lo tenés a de Narváez. Y el que te dice un poco lo que planteaba Alfonsín, bueno, vamos a cambiar la inflación, el INDEC, esto, lo otro, pero vamos a conservar la asignación por hijo, la movilidad previsional y Sí. demás, lo tenés a Massa. Entonces, ¿le cuesta a la oposición, No, no, no los sé si peronistas, la lo tengo. alternativa de Por ustedes, ejemplo, que a ver, la otra pero alternativa ese son es un ustedes? problema entre nosotros. La gente quiere saber qué es lo que van a hacer los que ingresan. Y te digo, por ejemplo, no sé si lo tienen a todas las fuerzas políticas detrás de propuestas como estas en la oposición. No sé. Por ejemplo, ¿qué van a hacer con la ley de ART, con la ley de accidente de trabajo? Nosotros votamos en contra. Y esta ley se sancionó con el apoyo del PRO y con el apoyo de la Unión Industrial Argentina. Y para nosotros esa ley representa un retroceso muy grave en términos de derechos de los trabajadores. De manera que si llegamos al Parlamento y tenemos número, vamos a tratar de modificarla, vamos a tratar de cambiarla. Ahora, ¿qué va a hacer el actual secretario de la Unión Industrial Argentina, que forma parte de una de las listas que va a competir? ¿Va a acompañarnos? De Mendiguren, que apoyó fervientemente Sí, pero claro, y yo lo la siento, idea de siento RT. respeto y hasta afecto, pero ¿qué van a hacer con esas cosas? ¿Qué van a hacer con el Consejo de la Magistratura? A ver, vamos una tanda muy, pero muy cortita, y seguimos con Margarita, con Alfonsín, y está Orlando Ferreres para hablar de hoy, el lanzamiento del SEBIN y del blanqueo. Nació el dólar argentino. Un banco solidario.